Ahí estamos, como lo anunciamos, con Nana Vidal, docente del Junquero. El Junquero canta, se armó un lindo festival para mañana sábado a partir de las 19:30 en el Centro Cultural. Ana, ¿cómo te va? Carlos Dana habla. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Bien, todo bien. Bueno. Yo lo que sí, no soy docente de Junquero, sino que soy mamá. Mamá, perdón. De los chiquitos. Está bien. Sí. Sos docente, pero no de Junquero. Está bien. Bueno, exacto. Mamá de uno de los chicos de Junquero. Bueno, contanos un poquito, seguramente sos parte de la organización de este festival. Sí. Contale a la audiencia que vamos a encontrarnos en el Centro Cultural. Bueno, mañana vamos a tener un festival que es un concierto con un montón de artistas, sobre todo muchos de los artistas que van a participar, justo, digamos, da la casualidad que son madres y padres del Junquero. Mira qué lindo. Sí, justamente. Y también va a estar presente como una especie de número de cierre, número final. Vamos a escuchar a los chicos y chicas del Junquero cantando. Qué lindo. Bueno. Y también en el marco del evento vamos a tener la oferta de comida, de alimentos que vamos a elaborar nosotros para la venta y de bebidas. Así que bueno, es. ¿Qué va a tener la cantina? A ver, ¿qué va a tener la cantina? Bueno, la cantina va a tener unas muy buenas papas fritas caseras. ¡Apa! Va a tener también panchos, uh-huh. Va a haber tragos y bebidas sin alcohol para vender también. Y van a haber también productos saludables que se producen acá en la comarca para, también para quien quiera esa opción más saludable. Perfecto. El valor de la entrada, 300 pesos, ¿verdad? 300 pesos, sí. Bien. Sí. Y es en el Centro Cultural. Perdón. Ana, y a ver, yo te paso lista a ver si falta alguno de los artistas que van a estar. Nati Pacheco. Sí. Maxi Molina. Nati. Sí. Estelarios. Sí, bien. Bani Ferrari. Sí, Bani con Cale. Con Cale Guerrieri. Discovers. Pachi Pascuaré. Y la participación, dice el comunicado, de todos los chicas y chicos de Junquero, ¿verdad? Sí, exactamente. No me falta ninguno, sí, ¿no? Así que es un repertorio variado de artistas que van a ser números bastante diversos. Claro. Vamos a poder escuchar ska, vamos a poder escuchar guitarra acústica con voces a capela, vamos a poder escuchar rock, vamos a escuchar covers, vamos a escuchar temas propios. Uh-huh. Es un repertorio, digamos, variado para todos los que disfrutan de la música. Así que, bueno, la idea es juntarnos ahí en el Centro Cultural a compartir un rato y disfrutar de la música también, y de paso apoyar y acompañar este proyecto que sabemos que la localidad de Sierra de la Ventana, de Villa Arcadia, siempre acompaña. Así que bueno, también es una ocasión para compartir y para celebrar ese acompañamiento que sentimos muy muy fuerte de la comunidad. Ana, ahora te pregunto, vos como mamá de uno de los chicos, o de los uno, ¿es verdad? El que va, uno. Sí, uno. Uno. Sí, sí. ¿Cuál es tu si bien, a ver, tu opinión, tu idea sobre el Junquero? Estás, por supuesto, que debes de estar bancando a mil toda esta experiencia educativa. ¿Y qué otra cosita nos puedes aportar? O sea, ¿cómo lo ves vos desde el rol de mamá en el aprendizaje de tu hijo? En el aprendizaje, la verdad es que estamos muy conformes nosotros con el trabajo que están haciendo los y las docentes del equipo pedagógico con nuestro hijo y con el grupo en general, porque uh-huh. Es una propuesta que, en primer lugar, los pone justamente en el centro a los chicos y chicas, ¿no? Los pone a ellos como activos constructores de conocimiento, como activos experimentadores, como activos niños y niñas que salen a la realidad, salen a conocer el ambiente en el cual viven, el ambiente social y natural, y que buena parte de ese aprendizaje no solamente se realiza a través de actividades, digamos, de escribir o de leer, sino también de experimentar, de hacer a través del arte. Uh-huh. Y bueno, a mí me parece que, no es que me parezca, yo noto que mi hijo se nutre mucho de esas experiencias y que
aprende contento, aprende jugando, aprende compartiendo. Y eso lo notás, bueno, porque eso es lo que valoro. Por supuesto, Ana, y eso lo notás porque a la vuelta, digamos, cuando vuelve a tu casa, se manifiesta. Sí, por supuesto. Sí, se manifiesta. Vuelve contento. Se manifiesta, y, exacto, vuelve contento y vuelve con un montón de aprendizajes. Uh-huh. Que los comparte, y bueno, eso, seguramente. Que los comparte, claro, por supuesto, que los comparte. Sí. Así que sí, lo voy viendo cómo va adquiriendo un amor a los libros, cómo va conociendo diferentes autores y autoras de la región, cómo va reconociendo elementos de la naturaleza propia de nuestro ambiente, cómo va, no sé, observando en la, no sé, la realidad social que le circunda y teniendo opiniones propias, uh-huh, personales. Bien. Y bueno, me parece que eso se construye día a día en el aula. Y claro. Sí, también sí. Aprendiendo a ser más tolerante, también aprendiendo a compartir con otros y otras, que es todo un desafío, ¿no? En los chicos en edad primaria. Ana, y respecto al aula, ahora me acuerdo, se terminó ya el proyecto del domo, ¿verdad? Sí, prácticamente, sí. Ya lo estamos terminando, nos faltan los últimos detalles. Ajá. Quienes pasen por ahí, por el Junquero, pueden verlo ahí porque es medio que se ve de afuera. Uh-huh. Así que sí, fue realmente, bueno, no se hubiera podido hacer sin la ayuda de la comunidad. Claro. Y por supuesto sin el compromiso de las mamás y papás que trabajaron luego en hacerlo, efectivamente, ¿no? En uh-huh. construirlo. Uh-huh. Así que sí, estamos muy, muy... muy contentos con eso. Buenísimo. Bueno, ahí está. Queda entonces hecha la invitación para mañana 19:30 en el Centro Cultural. El Junquero canta con un montón de artistas de diversos géneros y con un excelente servicio de cantina y barra de tragos. Valor a colaboración, sí, por supuesto, del Junquero de 300 pesos. Es verdad. Gracias, Ana, por estos minutos. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, por difundir y por apoyar siempre. Dale, abrazo grande. Un abrazo, nos vemos.